bien por un tiempo de 12 minutos. Egunon, buenos días. Euskal Herrian, euskaraz bizi nahi dugu. Euskal Herrian, euskaraz bizi nahi dugu. Hau izan da, eta jarraitzen du izaten euskaldunon helburua. Hau da, Euskal Herritarron gehiengo zabalak, euskalgintzak eta eragile sozial, sindikal eta politikoek partekatzen dugun helburu argia. Euskal Herri osoan, eremu eta esparru guztietan, euskaraz bizi ahal izatea. Oraindik orain, euskaldunok ezin dugulako gure herrian, gure hizkuntzan bizi. Eta gaur hemen, Madrilen, Espainiako Estatuko Kongresuan euskaraz mintzatzen ari gara. Postekoa eta nabarmentzekoa da pauso simboliko baina garrantzitsu hau. Bereziki euskaldunok ezagutzen dugun, baina estatu honek ukatzen duen errealitate bat azalarazten duelako. Nazio bat gara. Estaturik gabeko nazio ezberdinak gara, estatu honen baitan gauden herriok. Eta gaur hori begibistan geratzen da. Horregatik gaur eskuin muturrek erasotzat hartu dute hemen gure hizkuntzan hitz egin ahal izatea. Errealitate politiko, sozial eta berezitu bat adierazten duelako. Nazio ezberdinak garelako, gure nortasun propioa dugulako eta komunitate propio bat osatzen dugulako. Horregatik ikusi duzuen bezala daude, hain haserre, horregatik oldartzen dira hainbeste. Hamarkadetan ukatu zaigun izaera, gaur, bete-betean, nabaritzen ari delako. Euskerak mundua ikusteko eta ulertzeko ikustegi berezi bat eskaintzen digu. Euskarak balio eta sentimentu partekatuak eskaintzen dizkigu. Eta guzti horrek komunitatea sortzen du. Horregatik izan da euskara, erasotua eta jazarria. Gaurko urratsak beraz garrantzia handia dauka zalantzarik gabe. Ukaezina da, bai, baina guk ez dugu errealitatearen gordintasuna ahaztu nahi. Asko izan direlako gure hizkuntzak hamarkada luzetan jasandako erasoak. Batzuk zeinbesteek euskera erasotu dute eta euskaliztunak baztertu gaituzte agintean egon diren bitartean. Gaurko zere mantentzen dira eraso horiek eta horren adibide dira besteak beste Espainiako justiziak gure udalen kontra hartutako erabakiak. Nafarroan, oraindik ere, euskararen gaineko debekuak mantentzearen egoera mingarria edota euskararen ukapen eta bazterketa sistematikoa Ipar Euskal Herrian. Hori da, gaur egun gure herriko errealitatea, euskal herritarren erdia euskaratik akt bizitzera behartzen dituen errealitate linguistikoa. Beraz, bai, pauso simbolikoa da gaur hemen euskaraz mintzatzea eta hala ospatzen dugu, baina ez dezagun ahaztu, asko dugu oraindik lortzeko. Madrilen bai, baina guk Euskal Herrian nahi dugu euskaraz mintzatu. Gure herriko lantoki eskola edo instituzio guztietan, berriro diot guztietan, Euskal Herri luze zabalean, baita estatuaren menpe dauden erakundetan ere. Horregatik, gaur hemen, diputatu euskaldunok, Madrilen euskaraz mintzatzeak ezin du ezaztu ez da, ezkutatu ere, milaka eta milaka euskal herritar direla, garela, gure herrian bertan euskaraz bizitzeko eskubidea ukatu badugunok. Egoera bidegabe horrekin bukatzeko ordua da, euskara gure hizkuntza delako eta euskaraz bizitzea gure eskubidea. Horregatik, estatu honi eta gobernu honi, hori bermatzea eta errespetatzea dagokio lehenbailen. Horiek dira gure helburuak eta aurrerantzean ere bide horretan jarraituko dugu. Señorías, hoy es un día importante para nuestras lenguas. Hoy se escuchan en esta cámara, se están escuchando ya voces en euskera, en catalá, en gallego, en asturiano y en aragonés, aunque hoy no sea así. Bien, estamos contentas por ello y lo valoramos porque hoy estamos viviendo un acto que expone una realidad que, aunque muchos de ustedes quieran negar, existe y se abre paso. Que este es un Estado plurinacional y que la nuestra es una nación diferenciada con su propia idiosincrasia,
con su propia realidad lingüística y nacional. Porque nuestra lengua, el euskera, nos aporta una forma de ver, entender y colocarnos en el mundo. El euskera nos hace comunidad, el euskera suma, el euskera une y sus habitantes no pedimos ser más que nadie, pero tampoco menos. Miren, en nuestro país se hablan de forma natural y ordinaria tres lenguas, el euskera, el castellano y el francés. Nunca nos verán atacar o menospreciar a ninguna de ellas, porque las tres forman parte de nuestra sociedad. Las tres son instrumentos para comunicarnos. Las tres estructuran nuestras vidas en todos los ámbitos públicos y privados, pero solo una de ellas es atacada, menospreciada y minorizada. Nosotros no queremos nada más, pero tampoco nada menos que el euskera y sus hablantes contemos con los mismos derechos que el resto para desarrollar nuestras vidas en todos los ámbitos en euskera. Al igual que ustedes, quieren su idioma y esperan y aspiran a que toda persona que viva y trabaje en su país lo domine y lo utilice, nosotras queremos lo mismo para el nuestro. Aspiramos a un país euskaldún porque el euskera, al igual que cualquier otra lengua, nos hace compartir valores, sentimientos y aspiraciones comunes. Porque un idioma es, sí, una riqueza. Y nosotras tenemos un gran tesoro, pero desde este Estado, en vez de valorarlo, lo temen. En su afán de asimilación de los vascos y vascas, en su obsesión por uniformizar este Estado y sus sociedades, han sido capaces y son capaces hasta de intentar hacer desaparecer una lengua mediante la imposición de otra. Realmente, además de ser ingenuo, significa no entender ni la sociedad vasca ni su carácter. El euskera ha sido perseguido, atacado y hasta prohibido en nuestra historia. Pero hoy cada vez somos más euskaldunes, cada vez somos más quienes conocemos, usamos y queremos nuestra lengua. Gracias al compromiso y el auzolan que durante décadas y décadas miles de personas han realizado, hoy estamos aquí. Y hoy presentamos esta iniciativa para dar cauce a una reclamación tantas veces repetida en este mismo hemiciclo. Y que, aunque hablar en euskera, en este, el Parlamento Español, no sea una prioridad en el camino hacia el respeto a nuestra lengua y nuestros derechos lingüísticos, sí consideramos que es un paso que puede demostrar, que debería demostrar, la voluntad de este Gobierno y de la mayoría de esta Cámara para avanzar en el reconocimiento real y efectivo de los derechos que como euskaldunes nos asisten y que aún hoy desde este Estado se nos sigue negando. Cada lengua y cada pueblo tiene su propia historia, sufre su propia discriminación y vive su propia realidad, también en el ámbito lingüístico, pero si algo compartimos todos nosotros, todas las personas que aspiramos a vivir en euskera, en gallego, en catalán, en aragonés o en asturiano, es que estas, nuestras lenguas, siempre son lenguas de segunda, siempre subalternas y supeditadas al castellano, y esta es la realidad que debemos cambiar. Por eso, y atendiendo a nuestra realidad, nuestras prioridades y objetivos son claros. Nosotras queremos vivir en euskara, en Euskal Herria, en toda Euskal Herria y en todos los ámbitos. Y queremos que ustedes, quienes ostentan el Gobierno, lo respeten y lo aseguren en todos los ámbitos de su competencia. Señorías del PSOE y de Sumar, la plurinacionalidad no puede ser entendida como actos cargados de simbolismo pero carentes de efectividad, porque sí, vemos pasos simbólicos y escuchamos palabras sobre la importancia y riqueza que supone nuestra lengua, pero los hechos van en dirección contraria. Las sentencias judiciales contra el uso del euskera en nuestros ayuntamientos, los ataques contra nuestro modelo educativo, la absurda discriminación del euskera en Navarra o la total falta de compromiso para euskaldunizar las instituciones dependientes del Estado. Está muy bien poder hablar aquí en euskera en el Congreso, pero la realidad es esta y aún sigue esperando soluciones. Valoramos que la mayoría de esta Cámara apoye nuestras lenguas, que las quiera impulsar, que las consideren un valor y que quieran protegerlas, pero no desde ese relato de la riqueza de las lenguas de España, que no hace sino colocar a nuestro idioma en un plano folclórico y asimilador, carente de la entidad jurídica, social, política y nacional que el euskera y sus hablantes necesitamos y exigimos. Porque desde la justicia hasta la educación, desde los servicios públicos hasta las instituciones y medios de comunicación, el euskera y sus hablantes somos ciudadanos de segunda, con derechos recortados y negados. Esto es lo que debe determinar
Y esto es por lo que seguiremos trabajando de aquí en adelante. Agradecemos, señora Armengol, la buena disposición y sensibilidad mostrada para poder hacer posible el paso que hoy damos. Y esperamos esa misma actitud, ese mismo compromiso por parte de este Gobierno para seguir dando pasos efectivos en favor del respeto a nuestras lenguas. Y quiero acordarme también de dos comunidades para quienes hoy este paso adquiere una trascendencia especial, asturianos y aragoneses. La anterior legislatura fuimos capaces de aunar fuerzas por todas las lenguas, también las vuestras. Sinceramente nos alegramos y mostramos todo nuestro respeto y apoyo hacia vuestras lenguas que aún hoy carecen de la oficialidad necesaria. Sabemos que no será fácil lograrlo, pero estamos seguras de que lo conseguiréis y estaremos en ese camino. Serenbai, euskara, beste hizkuntzak bezala, altxor unibertsala da, guztiona da, baina ez kutxa batean gordeta edukitzeko, ahoz ahoz transmititzeko eta zaintzeko baizik. Erabili ezean agortzen den altxorra baita gurea, gure hizkuntza. Beste hizkuntza batera itzuli daiteken zerbait, baino gehiago da hizkuntza bat. Askoz gehiago da. Integraziorako tresna ere bada euskera. Mundu oso bat parez pare zabaltzeko gaitasuna duelako. Euskera ez delako hizkuntza gutxitua sarritan sinetsarazi nahi izan diguten bezala. Euskera eta euskaliztunak gutxietsiak izan gara, hamarkadetan zehar normaltasunaren izenean. Gaur hemen, euskeraz, katalanez edo galegoz hitz egitea normaltasun zeinua dela esaten dutenei, hauxe esango nieke. Tamalez, oraindik, euskararen alde egiteko normaltasunaren kontra egin beharra dagoela. Horregatik, oztopoak oztopo, euskararen alde jarraituko dugu lanean, kalean, erakundetan, eta baita hemendik ere. Urteko 365 egunetan, euskaraldiaren leloak dioen bezala, hitzez ekiteko garaia delako. Lagunekin, senidekin, lankideekin, administrazioarekin, ekiteko garaia. Gure herria, egunez egun eraikitzen jarraitzeko konpromisua dugulako. Eta ez dugu amore emango. Euskal Herri libre, justu, feminista, ekologista eta euskalduna lortu arte. Mila esker, eskerrik asko. Gracias.